Aprovechando el día de descanso semanal del equipo y tras la renovación por una temporada más de Ander Alaña y Alberto Montero, el director deportivo albiazul Gorka Etxeberria ha continuado presentando hoy el organigrama técnico del club. Etxeberria ha detallado la composición de la secretaría técnica basada en el trabajo de pequeños grupos como el resto de la estructura alavesista. La secretaría técnica cuenta con un grupo principal formado por el propio Etxeberria, además de Ivonne Zoilo y Edu Carrera. Estos dos últimos compatibilizarán hasta que acabe la temporada su trabajo en el Alavés con sus labores en Beasain y Aurrera. Este grupo principal, formado por los tres, centralizará el trabajo de tres subgrupos dedicados al seguimiento y control de futbolistas, al análisis y control del juego propio de los rivales y a la metodología y la formación. Llega a Secretaría Técnica, se estudia, se analiza, se comprueba qué es lo que queremos o que encaja en lo que queremos, se asciende a la comisión deportiva y si se aprueba, entonces vamos a por ello. Es un poco casi un mecanismo de seguridad, primero como el otro día, para fallar menos y segundo para que lo que finalmente venga o se quede, pues tengamos más garantías de que encaja en lo que queremos hacer y no tengamos jugadores de calidad pero que no encajen unos con otros, por ejemplo, ¿no? En el caso de los fichajes, la Secretaría Técnica buscará jugadores que entren en el perfil marcado y que puedan casar con el juego que se pretende que tenga el equipo. El trabajo realizado por la Secretaría pasará a la Comisión Deportiva formada por el propio Etxeberria y por el presidente Alfredo Ruiz de Gauna y el vicepresidente Luis Antonio Ruiz de Gauna, que serán quienes finalmente tomen las decisiones. Etxeberria ha explicado que para cuajar este esquema de trabajo debería funcionar por lo menos durante la próxima temporada, aunque por el momento los contratos de los principales técnicos tienen vigencia hasta junio de este año. Por otro lado, y respecto al caso Vallejo, Etxeberria ha señalado que tanto el jugador como el Manchester City han terminado satisfechos con la prueba realizada y que por el momento el club inglés no ha expresado sus intenciones respecto a Vallejo.